La empresa Latin American Power y la Fundación del Magisterio de la Araucanía firmaron un convenio para impulsar mejoras en la Escuela Yaima de la comuna de Milipeuco. En la reunión que se llevó a cabo en las dependencias de la FMDA participaron Pablo Castro, representante del LAB, Guillermina Torres, presidente del directorio de la FMDA, Roberto Alarcón, director del establecimiento, y Víctor Mercado, jefe de Departamento de Saneamiento Ambiental y Mantenimiento. Estamos materializando hoy día un convenio con la Fundación del Magisterio de Araucanía, en la cual, ¿no es cierto?, vamos a hacer un aporte como empresa, Latin American Power, al desarrollo educacional, a la escuela número 10 de Melipeuco, en donde también estamos relacionándonos con el director de la escuela, para poder hacer un mejoramiento o un cambio de la techumbre del colegio. Esto está dentro de nuestra línea, ¿no es cierto?, de responsabilidad social empresarial y de políticas de relacionamiento comunitario, ¿no es cierto?, que favorezcan a las comunidades vecinas a nuestros proyectos. Con casi un siglo de existencia, la Escuela Rural Yaima no solo acoge a estudiantes desde primero a octavo básico, sino también a estudiantes que comienzan su educación preescolar en el jardín infantil que se encuentra ubicado en sus dependencias. Por ello, este convenio, que tendría como objetivo el cambio total de la techumbre del centro educativo, ayudará directamente a toda la comunidad educativa a pasar los inviernos más protegidos. Estamos muy contentos con este aporte que nos ha hecho la empresa privada, ¿no es cierto?, a una necesidad imperiosa que era de arreglar el techo de nuestra escuela. Es un aporte significativo, lógicamente, que incluyen todos los materiales y la fundación nos va a poner la mano de obra. Así que contento por esta iniciativa de esta empresa privada que va a ayudar a nuestra escuela. Solamente agradecer la donación que ha hecho esta empresa a la Escuela Yaima, ubicada en la comuna de Milipeuco. Toda ayuda es bienvenida para nuestros colegios, ¿cierto? Nosotros vamos a hacer también un aporte significativo porque ya ellos están aportando prácticamente con lo que es el material y la construcción la ponemos nosotros. Y esto va en directo beneficio a nuestros alumnos, también a la comunidad. Está dentro de ellos también las políticas de ayuda a la comunidad, ¿no es cierto? Y eso se agradece, cual sea la ayuda que llegue, siempre se está agradeciendo por el bien de nuestros alumnos. Los importantes arreglos que trae consigo la firma de este convenio beneficiarán a más de 50 estudiantes que día a día asisten al establecimiento.